El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador y exdirector de El Periódico, el principal medio de investigación de Guatemala, estuvo 813 días en la cárcel, acusado por el Ministerio Público de presunto lavado de dinero y obstrucción de justicia, por las denuncias de corrupción publicadas durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Hace dos semanas, un juez le otorgó a Zamora libertad condicional bajo el gobierno de Bernardo Arévalo y ahora se encuentra en su casa bajo arresto domiciliario, desde donde realizamos esta entrevista. Le preguntamos a José Rubén Zamora sobre el cierre de El Periódico, su defensa en el juicio incoado por el Ministerio Público, la crisis política de Guatemala causada por la intervención del Pacto de Corruptos y el futuro de la prensa independiente en Guatemala y Centroamérica. Y esto fue lo que nos dijo. José Rubén, después de estar 813 días en una celda en la cárcel Mariscal Zavala, has estado ahora dos semanas en tu casa bajo libertad condicional o bajo arresto domiciliario. ¿Cómo has vivido estas primeras dos semanas? Con mucha intensidad. Desde que entré a la casa, una cantidad de visitas, vecinos que han venido con mucho respeto a dejarme desde claveles, comida, mil deferencias y gentilezas de los vecinos, que aunque no los conozco, pero se ha manifestado con mucha euforia de verme afuera. He tenido días de cinco o seis diferentes grupos de personas que vienen a ver cómo me encuentro. No he tenido tiempo de poder como racionalizar mi nueva normalidad. La gente, cuando he tenido que ir a hacer alguna gestión al Ministerio Público, o he ido a una cafetería, salgo a caminar mis 10 kilómetros al día, la gente me pide un abrazo, como que si fuera un gran personaje. Eso me tiene un poco abrumado y asustado, ¿verdad? No, eso no nos pasa a nosotros los periodistas, pero hay que agradecerlo y aprender a vivir con eso, ¿verdad? Esta medida sustitutiva te permite, bueno, tener comunicación desde tu casa y te permite también salir, te permite circular en la ciudad. Y te pregunto esto porque en Nicaragua el régimen de casa por cárcel que se ha impuesto bajo la dictadura Ortega Murillo es de aislamiento total. No, aquí tengo la capacidad de maniobra para movilizarme dentro del departamento de Guatemala. No puedo salir a otro departamento, pero tengo absoluta libertad en la ciudad y su periferia, digamos. Cuando se produjo tu captura hace más de dos años, ya existían muchas señales de que había una decisión del Ministerio Público y un proceso en tu contra. ¿Podrías haber salido al exilio entonces para evitar esa detención? La cacería se puso más peligrosa, digamos, y en riesgos los últimos siete meses. Fui a Miami a que me extrajeran el 47% del menisco. Cuando recibí un mensaje de un informante donde me dijo, ingeniero, buenas noches, quiero que lea el pantallazo siguiente. En la pantalla decía, vamos a socar a Zamora, vamos en busca de un hallazgo inevitable. Y me explicó un poquito de qué caso se trataba y que el siguiente lunes iba a tener lugar un concepto que yo no conocía que existía, que es una audiencia unilateral, ¿verdad? Una audiencia entre un juez a pedido del MP, donde el que presuntamente está imputado de la comisión de algún delito no participa. Lo que hice cuando supe eso es tomar la decisión de no tener terapia postoperatoria, y eso me ha afectado mucho porque me quedé mal de la rodilla. El lunes siguiente me vine al país. El periódico sacó en primera página que se iniciaba una persecución penal en una audiencia unilateral que iba a tener lugar a las 9 de la mañana de ese lunes. La cancelaron y ahí empezó. Tuve más o menos 7 meses de estar enviando a mis abogados de lunes a viernes, todos los días, a varias agencias del Ministerio Público,
a preguntar si había algo que tuviéramos que desvanecer, si tenían alguna inquietud, algo que aclarar. Me quisieron llevar primero por un caso que había sido archivado y dejado atrás en 2013, en el que, digamos, a los que persiguieron fue a gente, ejecutivos del Seguro Social. No tenía que ver con ese caso. Después me persiguieron, digamos, en el mes de enero por haber publicado una colaboración donde era evidente cómo eran los mecanismos de corrupción en el despacho de la fiscal general. Que esa fue una colaboración que se filtró y yo la publiqué. Por haber hecho eso me quisieron llevar, igual por publicar el contrato de la compra de vacunas rusas, que teóricamente se hizo con un contrato confidencial entre el Estado de Guatemala y los rusos. De entrada era ilegal porque el Congreso estableció de manera clara y categórica que no podía haber intermediarios, que no podía haber brokers en esa transacción, y lo hubo. Y tenía continuamente llamadas de gente diciéndome: mira, hoy van por vos y sería importante que salgas para El Salvador, te podemos llevar en un convoy de Suburbans. Me lo ofrecieron el día antes de que vinieron por mí la última vez, pero yo creí y estoy convencido de que yo tengo que estar aquí, dar la cara, y cualquier cosa me pregunten, tiene explicación. Jamás pensé en irme. Te acusaron, por supuesto, lavado de activos y obstrucción de justicia. 2 años después, en este proceso que ha tenido varias audiencias, ¿la fiscalía ha presentado alguna prueba que tenga validez? El tribunal, en su conclusión, a través de la jueza presidenta, dijo: el Ministerio Público fue incapaz de probar que el origen del dinero era ilícito. Sin embargo, José Rubén Zamora fue incapaz de demostrar que el dinero era lícito. Debo decirte que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, ¿verdad? No la tenía yo. Aparte de eso, ellos preguntaron, preguntaron concretamente a la IBE. La IBE es la entidad, la máxima autoridad, y diría la única que conoce sobre el lavado de dinero en Guatemala, con especialistas, investigadores, gente que excepcional, que sabe hacer auditorías post-mortem. Y le preguntó al MP si José Rubén Zamora o Aldea Global, que era la empresa editora del periódico, o nuestra directora financiera, alguna vez habíamos cometido lavado de dinero. La IBE le responde en una carta firmada por sus peritos especialistas, le responde al Ministerio Público: desde que nació la IBE en 2004 hasta la fecha en que ustedes me están pidiendo información, que era 19 de agosto, por cierto, día de mi cumpleaños, hasta el 19 de agosto de 2022, ni José Rubén Zamora, ni Aldea Global, ni la directora financiera jamás han cometido lavado, nunca los hemos denunciado. Y entonces, por lo tanto, tampoco hemos ampliado denuncia contra ellos, porque no ha tenido lugar. A pesar de ese intercambio de pruebas que estás señalando, se mantiene la acusación. ¿Confías en la justicia de Guatemala? Me absolvieron de tráfico de influencia. Me absolvieron de chantaje. Presentaron a un individuo que aseguró que en el año 1994 yo hice una publicación de una entrevista. La entrevista habla de irregularidades en un banco del Estado, y que era de 2 páginas, y en una tercera página el gerente del banco en esos días, él expresa categóricamente: cuando nos percatamos de las irregularidades, ¿verdad?, que eran reales, empezamos a abordar esos problemas, esas irregularidades, y las terminamos. Esa se publicó en 2008. Bueno, el presidente del banco, que era el testigo, dijo que eso sucedió en 1994, cuando el presidente era Ramiro de León Carpio, que no existía el periódico, y era responsable del siglo XXI, ¿verdad?
La fiscal salió corriendo a una mesa central de la sala de audiencia a darle copia de la entrevista como para ubicarlo en la fecha. Y ni así se dio cuenta. Luego presentaron de testigo a un personaje que dijo que él me presentó una denuncia, no por chantaje, una por discriminación religiosa, que no prosperó, pero jamás chantaje. Hubo un tercer testigo que nunca me demandó de nada, pero insinuó que yo le había pedido dinero en una ocasión que vino a mi casa con otros 10 diputados. Había 9 testigos de que todos estuvimos juntos todo el tiempo. Entraron una hora y se fueron y no tuve oportunidad de hablar con él a solas. Lo más importante es lo que la jueza dijo. Se lo dijo a la fiscal al terminar. Yo escuché la conversación. Le dijo, disculpe. Le explicó por qué el tráfico de influencias era imposible. Y en cuanto al chantaje, le dijo, mire, ustedes acusaron a Zamora de chantaje entre el 16 de julio del 2022 al 28 de julio. Y usted me está trayendo testigos que no solo no hablan de chantaje, sino que son de 8, entre 8 y 20 años antes. No hay chantaje, le dijo. Y en cuanto al dinero, le explicó, mire, ustedes no probaron que es lavado de dinero. Y le comentó, es importante que sepa que ustedes querían, hablaron hasta de las cifras, querían 20 años, eran 116 años en total, me querían poner. Eran 20 años por 8 columnas de opinión que escribí criticando a la fiscal general. Después querían otros 20 años por, que eran agravantes, otros 20 años por abuso de poder. Abuso de poder es algo que se puede imputar solo a funcionarios públicos, no al resto de la sociedad ni a los periodistas. La fiscalía alega que no te ha acusado, te persigue por periodista, sino por empresario o por otra clase de acciones. Sin embargo, vos estás describiendo señalamientos sobre publicaciones periodísticas. ¿Quién está detrás de esta acusación en la fiscalía y cuál es el motivo de fondo de esta persecución o de esta acusación? Sacamos más o menos unos 210 trabajos de investigación sobre Amatei y algunas columnas de opinión sobre él, sobre su pareja, su compañero afectivo. Pero la fiscal no quería desgastarse conmigo. Yo creo que ella paró quería contener mi persecución. Ella expulsó de Guatemala y sacó corriendo a Juan Francisco Sandoval, lo corretearon hasta la frontera y yo la critiqué muy, muy severamente. Fue un despido de una persecución ilegal. Y posteriormente, en la elección de fiscal general, donde ella fue reelecta, fue un proceso lleno de coacción y de amenazas. Mientras eso sucedía, Fundaterror, una fundación fascista, le puso una denuncia a todos los electores por incumplimiento de deberes. En ese momento, el Ministerio Público hizo suya la denuncia y la publicó en su Twitter. Es una coacción y una amenaza espantosa. Y entonces tuvieron que elegir a la señora, la incluyeron en los 6 candidatos que iban a llegar a la mesa del presidente para que él escogiera, producto de la coacción. Y ellos, después de votar, razonaron de por qué de su voto, ¿verdad? Pero fue anómala esa elección y yo lo hice ver, lo hicimos como un trabajo periodístico y también como mi opinión personal, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el impacto de esta persecución, de tu encarcelamiento, de tu detención en el periódico, el medio que vos dirigías y en la libertad de prensa en Guatemala? Destruyeron 200 puestos de trabajo de 200 colegas.
terminaron con mi patrimonio, mis cuentas siguen embargadas, no puedo responder a bancos que me están, pues que esperan que se les honre la plata que me prestaron. Antes de, digamos, antes de la pandemia, el periódico no tenía deudas. Nos endeudamos para sobrevivir la pandemia. Todavía tengo pendientes algunos acreedores, alrededor de quizá unos, te diría, $600,000 con un par de bancos. Se destruyó pues la vida de mi hijo menor, que era académico. Logré sacarlo un día antes de que los mismos 18 agentes que me vinieron a prender en mi casa hicieron un allanamiento en la universidad donde él daba clases y, para conducirlo. Afortunadamente, yo estando en tribunales me enteré, esperando una audiencia, que iban a capturar a mi esposa y a mí porque no habían logrado que yo aceptara cargos. A mí, desde que me llevaron, me explicaron que si yo aceptaba todos los cargos y pedía perdón al presidente, a su pareja, a su novio o esposo, si le pedía perdón al pueblo de Guatemala, a la prensa nacional y a la prensa internacional, que ese mismo día yo me regresaba a mi casa. Yo no estaba dispuesto a aceptar ningún cargo. Pedí a agentes que capturaron junto a mí, vinculadas a mí, que aceptaran cargos por lo que les pidieran. Y que no importaba que yo me quedara. Sin embargo, después quisieron meter a la cárcel a mi esposa y a mi hijo menor, Ramón Ignacio. Logré avisarles el día antes que había un último vuelo a medianoche a Nueva York. No sé cómo lograron comprar su ticket y se fueron. Tu encarcelamiento movilizó a la prensa en Guatemala, en América Latina, en el mundo, que lo vieron como un símbolo de resistencia de la prensa en la lucha frente al poder. ¿Puede hoy la prensa independiente en Guatemala seguir investigando la corrupción y los abusos de poder? Es complicado. El país ha sido como, digamos, una montaña rusa, etapas de mucha libertad, pero las fronteras las van expandiendo los propios periodistas y cada medio. Yo creo que ahorita estás en un momentito donde puede ser que saques algo y alguna publicación periodística basada en hechos sobre corrupción, y depende sobre quién estés hablando, te pueden llevar a la cárcel. Hay justificado temor y mucho cuidado, ¿verdad? De ver qué cosas vale la pena y qué es indispensable publicar, y si es algo menor, pues tal vez dejarlo de lado, ¿verdad? La gente está asustada. Otros 14 periodistas tuvieron que irse de Guatemala porque sacaron un Twitter o sacaron algo en Facebook, en sus redes sociales, o publicaron algo escrito. Dijeron que eso era conspiración para obstrucción de justicia. Mira, yo llegué a pensar que en algún momento, aquí hay nuevas leyes, que es, te he hablado, está la ley contra el crimen organizado. Entonces se habla que dos o más personas se pongan de acuerdo para cometer delitos. Pero aquí de repente estuvieron a punto de decir que los que votaron por el presidente Arévalo era una estructura criminal que se puso de acuerdo para votar por él. Es insólito, pero eso está sucediendo. Una de las primeras personas que te ha visitado en tu casa ha sido el presidente Bernardo Arévalo, quien mientras estabas preso y después se ha pronunciado en defensa de la libertad de prensa y objetando este proceso que se ha realizado en tu contra. Arévalo también está en la mira y es víctima de las acciones del Ministerio Público y esas estructuras de poder que en Guatemala llaman el Pacto de Corruptos. ¿Cómo ves el desenlace de esta crisis para la democracia en tu país? Conocí a Arévalo la semana pasada que me vino a visitar. Tengo la convicción que es un hombre decente. Yo le hice ver, digamos, él no tiene el suficiente peso legislativo, tampoco tiene influencia en el Poder Judicial. Y yo le di mi apreciación. Yo creo que la situación de la fiscal general y su gente es semejante a la de Daniel Ortega en Nicaragua y a Maduro en Venezuela. Que si en algún momento, digamos, ellos entregan su cargo,
van a tener que enfrentar consecuencias por sus abusos, por su terrorismo de Estado, por su cómo han perseguido a las personas en Guatemala de manera arbitraria. A sus 15 días de tomar posesión, él tenía 80% de popularidad. Y ahorita debe de ir la simpatía popular, el respaldo, por un 55%. Él, por sus limitaciones, pienso que lo que va a poder hacer es lo mismo que venían haciendo los otros gobiernos, con transparencia y tratando de evitar la corrupción, porque tiene instituciones minadas, ¿verdad? Todos los presidentes de atrás dejaron amigos y parientes inamovibles en el Estado. Entonces, él tiene gente de Sandra Torres, tiene gente del Patriota, tiene gente de Morales, tiene gente de Yamatei. Entonces, tratar de ser lo más transparente, pero la gente tenía muchas expectativas de que, por ejemplo, esa gente iba a salir del gobierno, no las puede mover. Va perdiendo por esa razón su popularidad. Si él llega a tener 18% de popularidad, que es uno de cada, digamos, dos de cada diez lo estiman y ocho de cada diez ya no lo quieren, en ese momento le van a quitar el antejuicio y lo pueden llevar a mi Bartolina. Aparte de moderado, creo que es muy institucional, aunque no sea un riesgo para los poderes fácticos, para las élites que han manejado el país, para el crimen organizado, para las estructuras, digamos, militares. Ellos van a buscar, si él baja su popularidad, se lo van a traer, ¿verdad? No tengo mucha certeza, a pesar de que lo vi sereno, se lo comentó y me dijo, mira, creo que tengo una visión y una estrategia y apoyos internacionales que me van a permitir terminar, cosa que yo también espero. ¿Qué salida tiene Guatemala dentro de esta crisis que estás describiendo? Un presidente sitiado con el contexto de estas estructuras de poder, la sociedad civil que apoyó y los distintos movimientos sociales que apoyaron y que lograron, junto con la presión internacional, que se reconociera la victoria electoral de Arévalo, ¿tiene alguna incidencia en esta crisis? ¿Se va a imponer el pacto de corruptos en Guatemala? Creo que casi todo cuenta con los recursos para colapsar con todo, y creo que va a ser determinante quién va a ganar la presidencia en Estados Unidos. Yo creo que, y es importante, digamos, en el caso de Trump ha dicho que países como Guatemala, él nos considera shitholes. Si se acuerda de nosotros, es para pensar que somos hoyos de mierda, de estiércol. No les importamos, pero es cuestión de percepciones. Digamos, la fiscal, las élites, también el fiscal Curruchiche, van a sentir que, aunque no haya tomado Trump posesión, yo creo que el día que sean las elecciones y se sepa que Trump ganó, que estoy seguro que el Departamento de Estado en manos de Trump también se preocuparía por nuestros casos. Sin embargo, la percepción aquí es que van a tener cheque en blanco. Creo que si Trump gana el martes, el miércoles me van a regresar. Es posible que me regresen a prisión, ¿verdad? Y estoy dispuesto a irme de vuelta, pues. Pero si gana Harris, van a ser más cuidadosos. Eso, quien gane allá, va a tener mucho que ver con lo que pase aquí. Más que la propia dinámica interna, ¿verdad? En Guatemala hay varios periodistas y también exfuncionarios de la justicia que se encuentran exiliados. ¿Cómo ves su futuro? Mientras esté la fiscal general, no pueden regresar a Guatemala. Es imposible. Tendrá que esperar, falta como un año y cinco meses para que ella salga. Durante ese tiempo no pueden venir. Tienen que venir a enfrentar que se les violen sus derechos, que se vulneren sus derechos y que se los atropellen, ¿verdad? Y que tengan que ir a prisión, aislados, incomunicados, dejados, cada vez que les abran la puerta. Mientras estabas preso y después que se produjo el cierre del periódico, surgió en Guatemala el periódico Investiga, una plataforma digital, y hay otros medios independientes que han seguido investigando corrupción y han seguido desafiando el poder.
¿Qué futuro tiene la prensa independiente en Guatemala? Yo creo que tenemos que tener encuentros regionales y locales. Tenemos que ver algunos casos paradigmáticos de éxito, de cómo lo han hecho en otros lugares, porque el reto de la transición a nuevas tecnologías, pero más fuerte aún, cómo dominar, cómo de nuevo dominar nuestro miedo, nuestra incertidumbre, nuestra natural cobardía de nuevo e ir para adelante. Entiendo que EP Investigaciones funciona desde México, aunque la gente está reporteando aquí en Guatemala. Hay que recuperar la tranquilidad, la serenidad. ¿Ese periodismo independiente hoy en Guatemala está en soledad o cuenta con el acompañamiento de la sociedad, de las audiencias, de la solidaridad? Mira, te diría que están en soledad financiera. Y mucha gente no le gusta oír la realidad, ¿verdad? Y no reaccionan. Entonces, creo que hay que trabajar mucho y encontrar cómo presentar las cosas de suerte que puedan los auditorios privilegiar a la gente profesional sobre la gente que está hoy en día en boga y con más recursos, haciendo que mentiras parezcan verdades. Es increíble electoralmente el fascismo, que yo pensé que había muerto, tiene 4%, pero representa el 95-97% del Producto Interno Bruto. Y no hay disposición de apoyar medios independientes, porque jamás han hecho suyos ni la democracia ni la libertad, ni el debate público plural, no les gusta, ¿verdad? Les gusta el corporativismo político, la autocracia, ¿verdad? Y mantener la finca como de costumbre es un desafío, ¿verdad? Fuerte. Pero no dudo, tenemos referentes, tenemos casos icónicos, ¿verdad? Como el de tu papá, que siempre ha sido héroe mío y de mucha gente en el mundo y en la región, como el señor Cano. 88 periodistas se asesinaron en Guatemala en la década de los 80s. Yo acompañé a algunos de ellos en la morgue, los acompañé y los fui a dejar a 140 kilómetros de Guatemala a las 10 de la noche, entregar el cuerpo a la familia. Y esos miedos y traumas los superamos de nuevo y creo que nos vamos a reinventar y vamos a decirle otra vez no al poder y no a los poderes establecidos.